¿Qué tal, amigos de Piñatas y Lili? Yo soy Lili Piñatas y me da mucho gusto saludarlos un día más, estar con ustedes y que nos acompañen en nuestros videos. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como Piñatas y Lili. Hoy quiero compartirles un remedio casero para ayudar a aliviarnos de lo que es la tos crónica, como sucede mucho en estos tiempos de que ya se está terminando el invierno y los cambios de clima pues nos traen con la tos y la gripita todo lo que da. Acompáñenme. Para este tecito lo que vamos a necesitar es una cebolla de la que tenemos en casa, la blanca, y la vamos a partir a la mitad, no así de la forma encontrada a las líneas de la cebolla, sino así. Paradita la vamos a partir exactamente a la mitad. Vamos a necesitar una cucharada de miel, un limón, agüita y nuestro recipiente. Vamos a colocar la cebolla dentro del recipiente. Es necesario que ocupen un recipiente donde exactamente quepa nuestra cebolla para no ponerle agua de más. Vamos a echar agüita en nuestro recipiente solamente hasta que cubra la cebolla, no más agüita, para que quede nuestro tecito o infusión, pues bien concentradito. Solamente hasta que tape la cebollita. Ahí está. Falta un poquitito más. Ahí está. Apenas cubra nuestra cebollita, le vamos a echar agua. La vamos a poner en fuego medio y vamos a esperar a que se evapore, toda el agua de la cebolla. Vamos a esperar hasta que queden aproximadamente 3 centímetros de líquido y que nuestra cebolla debe de estar color marrón, como que cafecito claro. Ese es el secreto para saber el punto perfecto de nuestro té. Que el agua se evapore completamente, que queden unos 3 centímetros solamente de agua ya después de que se haya evaporado y que la cebolla tenga un color marroncito, café claro. Pues vean, amigos, así es como les decía, ya nos quedan como 3 centímetros de agua. Ya se nos evaporó el agua que teníamos hasta acá, hasta arribita. Y pues ya mi cebollita se tornó algo café. El agua también tiene un color cafecito y ya está súper lista para hacer nuestro té. Y pues listo, amigos, aquí en este recipiente yo tenía una cucharada de miel y le exprimí lo que fue un limón entero. Ya tengo mezclada la miel y el limón y le agregamos lo que son 6 cucharadas soperas de nuestro juguito de la cebolla. Cucharas como esta, soperas, así. Y revolvemos. Créanme, amigos, que esto es criptonita para la gripa y para la tos. Pero no se les olvide checar que ustedes no sean alérgicos a algún componente del tecito y por favor, siempre, siempre consulten con un profesional de la salud para evitar lo que es alguna infección y alguna complicación de lo que es la gripita y la tos. Ojalá, amigos, de verdad prueben este tecito. Cuando uno escucha ay, toma agua de cebolla para la tos o para la gripa, uno se imagina que sabe horrores. No se imaginan el sabor que tiene. Se hace riquísima la combinación de la agüita de cebolla, la miel y el limón. Bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos en otro videito más. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Piñetas Filili. Nos vemos hasta la próxima.